¿Qué tal? Video tutorial número 14 del curso de Angular 4 en el que vamos a convertir nuestra galería en interactiva para lo que necesitamos en primer lugar crear un nuevo componente. Así que nos situamos dentro del directorio gallery de nuestra aplicación y ejecutamos nggc y el nombre que le demos al componente. Con lo que ya estamos preparados para crear los eventos input. Así que dentro de la aplicación vamos a empezar por abrir el archivo image List component html y vamos a cambiar el selector ng image para añadirle un evento de clic como aquí vemos Angular cuenta con event bindings que podemos usar para responder a eventos que tengan lugar en el DOM. En este caso, cuando se pulse sobre una imagen. Cada vez que el usuario pulse sobre la imagen, se llamará al método ONSELECT. En Angular, esta técnica se conoce como output binding. La sintaxis es output, entre paréntesis, y después del igual, entre comillas, la acción. En Angular, cuando se usa input binding, va entre corchetes, cuando es output binding, como en este caso, va entre paréntesis. Pues ahora lo que tenemos que hacer es crear el método onSelect. Vamos a abrir el archivo imageListComponent.ts, busca en el export el array image y debajo añade. Localiza el ng on init, el hook que creamos en el anterior video tutorial, y justo debajo añade el método onSelect. Método simple: tenemos una nueva variable a la que llamamos selectedImage del tipo image. Cuando pulsemos sobre una imagen, este método onSelect configura la propiedad de selectImage a la imagen sobre la que hemos pulsado. Una vez que ya tenemos la imagen seleccionada, es cuando podemos enviarla a nuestro componente hijo, que es el componente que acabamos de crear, ImageDetail, donde se mostrará. Así que volvemos a ImageListComponent, HTML, y en la parte superior del archivo añadimos el selector a este nuevo componente ng Image detail Como ya sabemos, para recibir la imagen seleccionada tenemos que usar una anotación input. Ahora sí, vamos al nuevo componente. Abrimos imageDetailComponent.ts busca el export y le añadimos debajo el input y no tenemos que olvidarnos de importar input e image así que añade esos dos nuevos imports uno del core Input y el otro a el modelo image. Y ahora lo que nos queda es crear la plantilla para image detail component HTML, que es la que aquí puedes ver, en la que usamos en el div de apertura en eje if select image para que no se muestre ninguna imagen si no hemos pulsado en alguna. Como esta variable select image estará vacía hasta que pulsemos sobre alguna de las miniaturas, la aplicación aparecerá con el aspecto que tiene ahora, sigue el espacio en la parte superior para la imagen. En el eje if se usa para mostrar o para ocultar ciertas secciones del don de una plantilla cuando se cumplen ciertas condiciones. Como vemos en esta plantilla lo que hará será mostrar la imagen y también aparecerá el título de la imagen seleccionada y la descripción. Y vamos también a añadirle dentro del de archivo CSS una propiedad para indicar el margen. Antes de ver en funcionamiento la aplicación, decir que por Alguna razón, ahora no lo he mirado mucho, pero en appmodule.ts la ruta a image detail no aparece de modo correcto. Esta parte vamos a eliminarla, así que simplemente eliminando esa parte ya vemos como ahora no da error, está correcto. Guardamos todo. Aquí tenemos nuestra aplicación de momento con el mismo aspecto porque al usar ng if no se muestra la primera imagen. Pero ahora, si pulsamos sobre cualquiera de las imágenes y vemos cómo se nos abre. La imagen a tamaño completo y tanto el título como la descripción, que recuerda que es lo que tenemos ahora en el service image Ponía hoy algún mensaje en YouTube sobre el curso, si era de Angular 4, de Laravel. El curso es de Angular 4 con Laravel 5, pero eso será cuando necesitemos usar un lenguaje del lado del servidor. Ahí es cuando usemos Laravel. Esta primera aplicación que estamos creando no necesita usar un lenguaje del lado del servidor, por lo tanto, no tiene sentido hablar de momento de ello. Quedan unos días para terminar esta aplicación, seguiremos viendo alguna cosa más, veremos cómo crear las rutas para la aplicación y posteriormente cuando empecemos una nueva aplicación en la que usaremos código del lado del servidor, lo haremos con Angular 4 y Laravel 5.